Bueno, ahorita sí estamos en directo, ajustando todavía algunos settings. Siempre para salir en vivo hay que tener, hay que ser muy juicioso, como dicen en Colombia. Bueno, tenemos... información de política en latinoamérica parece que el día de hoy en nuestra revista van a estar los analistas de quitoco analítica haciendo los supuestos de elecciones qué pasaría en colombia si las elecciones fueran el próximo día domingo Bueno, pues eso es lo que estará publicando nuestros colegas de Quitoco Analítica. Bueno, tenemos algunos números de cómo van en las encuestas hay algo que se llama tracking pool. Tracking poll es cuando se hacen testeos semanales o diarios para llevar un control de cómo van las, cómo va la intención de voto en Colombia. Mientras tanto, tenemos noticias también desde México, importantes declaraciones de la Cancillería mexicana en lo que respecta a nuestro colega periodista Julián Assange. Bueno, lo que le hicieron a Julián Assange no tiene nombre. Es increíble la, todo lo que le han hecho a Julián Assange únicamente por denunciar los crímenes de guerra del ejército norteamericano en Afganistán. Bueno, el Estado mexicano... Reitera que le, el presidente Andrés López Obrador, ¿Obrador es sí? Le ha mandado una carta al presidente norteamericano Joe Biden pidiéndole clemencia en el caso de Julián Sánchez y que el Estado mexicano está dispuesto inmediatamente a darle asilo a Julián Sánchez con tal de que no sea extraditado a una prisión en Estados Unidos. Mientras tanto, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se hacen públicas, ya tenemos algunos. Sumamente tensa la conversación entre el presidente Vladimir Putin y el presidente Joe Biden, en el cual el presidente Joe Biden le habría amenazado al presidente ruso de que si ataca Ucrania, Estados Unidos le va a sancionar económicamente a Rusia. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin le habría dado un ultimátum a la OTAN que si vuelven a bombardear el Donbass. Y atrincherarse en Ucrania, la Fuerza Aérea Rusa tiene las órdenes para bombardear el aeropuerto de Kiev. Cuando se está al frente de una potencia como lo es Rusia, como lo es China, hay que ser diplomáticos porque tanto Rusia como China pueden reaccionar mal y son estados que no se dejan intimidar por el imperio norteamericano. Estados Unidos, Estados Unidos lejos de, de amenazar. Lejos de tratar de... Estados Unidos ya no es una potencia, es un país fuerte, sin embargo, no es una potencia como lo era en los años 60 y en los años 70. Y eso tienen que entender los norteamericanos. El presidente ruso Vladimir Putin es un político que no se deja ni amedrentar, ni caen en las amenazas de los políticos norteamericanos. El presidente ruso Vladimir Putin habría dicho que primero el ejército ruso no duda de que la OTAN pueda volver a atacar al Donbass. Sin embargo, que la OTAN tiene que tener muy en cuenta cuál puede ser la reacción del ejército ruso. Además de eso, habría dicho que si es que Estados Unidos sigue con su intención de sancionar económicamente a Rusia la federación rusa le va a dejar sin gas a las comunidades europeas miembros de la otan. sí confirmado la cuenta de nexo latino dice el gobierno de méxico ofrece asilo al fundador de wikileaks julián assange quien se encuentra detenido en londres en la prisión de Bel Bermash. Está preso por delitos que no ha cometido únicamente por denunciar el asesinato de soldados norteamericanos, a periodistas de Reuters y a población civil en Afganistán. Bueno, tengo siete minutos más para estos quince minutos de actualización de noticias. Quince minutos son suficientes para enterarse de lo que pasa en el mundo. Dicen importantes periodistas de importantes medios de comunicación que trabajan con nosotros. Que para la generación de los millennials... Para la generación que utiliza Internet, no necesitan más de 15 minutos para enterarse de lo que pasa. El Estado iraní pide a la ONU. Ojo por ojo y diente por diente, como son en las sociedades islámicas, a los dos años del asesinato del general Soleimani por parte del ejército israelita y norteamericano. Más de 13 misiles estallan cerca de la Embajada Norteamericana en Irak el día de hoy. Ah, bueno, tenemos, bueno, para las personas que saben lo que es el Internet y lo que es son los hackers anónimos, Hackers Anonymous harán pública información hackeada de teléfonos celulares en el Ecuador con el código 593. Bueno, el código 593 se refiere al código telefónico que utilizan las plataformas de las empresas que prestan servicio de telefonía celular en el Ecuador. Si es que tú quieres llamar al Ecuador, marcas 593, que es el código y luego digitas el número. Parece que para anónimos es importante el código 593, ya que con este código habrían sido hackeados algunos teléfonos de policías, de militares, de periodistas, de políticos en el Ecuador desde el año 2014 en el cual se evidencia cómo políticos, medios de comunicación, prensa escrita confabularon para generar un golpe de Estado blando en el Ecuador, utilizando los medios de comunicación. Nuestro departamento de redacción está filtrando la información, ya que no podemos hacer pública toda la información. Tenemos nuestros códigos éticos. Nos han dicho que... <laughs> Bueno, imagínense lo que es meterse en un teléfono celular. Te enteras de la vida y los milagros de, de cualquier persona. Hasta, que, hasta a qué hora se va al baño. Obviamente hay información privada que es muy sensible. Que por responsabilidad profesional no podemos hacer público. Sin embargo, lo que tenga que ver con. El tema político y el tema de un golpe de Estado en el cual habrían sido, habrían formado una asociación ilícita. Eso lo vamos a hacer público en Wiki, Wikileaks Global. Imaginen toda la información. Desde el año 2014, según los datos que nos dijeron, desde ese año se empezaron a hacer las pruebas de hackeo con el software Pegasus. Este software se te mete en el teléfono, sea de Apple o de Android están ex políticos asambleístas de ecuatorianos bueno la lista es grande ayer en la cuenta de Twitter se habría ya publicado una primera lista de las personas a las cuales se tuvo acceso a las conversaciones entonces todo esto creo que es del cable asterisco quini no Numeral 593. Aquí están, bueno, según lo que nos dicen, quién llamó a quién, cuántas veces llamó una persona a otra persona, cuánto duró la llamada, de qué hablaron. Hay algunas llamadas que únicamente dicen nombres. Hay otras llamadas que dicen nombres y apellidos. Hay otras llamadas que citan a medios de comunicación. En fin, todo esto está siendo analizado en la base de datos de nuestro equipo de investigación. Bueno. Como les decimos, hay información sensible. Hay información de que algunas personas hablan con sus amantes, con sus amantes hombres, con sus amantes mujeres. Otros que piden que les vayan a dejar drogas a los lugares de trabajo. En fin, esa es información personal. Y ya que no se, sé, no vamos al morbo, también tenemos algunas fotos sumamente comprometedoras y toda esa información la está tamizando el equipo de trabajo ya que la información personal